Bueno, disculpame, no soy inútil. Sí, sos una inútil. Siempre es con lo mismo, siempre es con la misma vaina. Es que así como toca tratarlas a ustedes para que aprendan. Miles de mujeres en Honduras sufren de violencia, sin una atención oportuna y debida por parte de las autoridades correspondientes. Es así como hace 27 años, tres amigas decidieron que era tiempo de proteger a las víctimas y crear la Asociación Calidad de Vida, así como la primera casa refugio, ante el peligro que corre una mujer al denunciar un abuso. Una de sus fundadoras, Ana Lizeth Cruz, que desde niña añoró un proyecto así. Bueno, yo creo que siempre, desde pequeña, acariciamos siempre ideas, pero nunca habíamos concretado algo hasta que encontramos otras dos amigas que pensábamos lo mismo. Y entonces, desde pequeña siempre andábamos viendo cómo ayudábamos a otras compañeras, a los ancianos. Entonces, pero esta vez decimos, no, ya es tiempo que por las mujeres. Y ya metidas en el movimiento, pues, de mujeres, nos dimos cuenta que allí es a donde están los vacíos y las falencias de todos los gobiernos. La organización atiende a toda aquella mujer que busque ayuda. Al año son al menos 300. El acompañamiento inicia cuando una mujer víctima de violencia hace una llamada telefónica pidiendo auxilio, pidiendo una consejería, una asesoría. Luego, dependiendo del caso y de la gravedad, es remitida ya sea a operadores de justicia o las mujeres llegan hasta los operadores de justicia pidiendo apoyo, y los operadores y organizaciones de mujeres nos remiten a estas mujeres, pues, para que les brindemos el apoyo necesario. La atención consiste en servicios multidisciplinarios: atención psicológica, legal, social, pedagógica, médica y terapia ocupacional, para que la mujer pueda empoderarse. Por ello se requiere un incremento al presupuesto y urge la aprobación de la ley de casas refugios para sostenibilidad de las que existen y poder abrir nuevas. Sí, tenemos un apoyo gubernamental, pero ya tenemos 4 años de estar pidiendo que nos incrementen el presupuesto, porque es muy poco, no ajustamos, y la cooperación internacional, quien ha subsidiado a la organización de, pues, estos 27 años, ya nos ha dicho que busquemos la forma. Y una de las formas es a través de la ley de casas refugio. Actualmente existen 10 casas refugios a nivel nacional que sirven de albergue temporal y seguro a las mujeres víctimas de violencia de género o que se encuentren en riesgo por una condición especial de vulnerabilidad: migrante, migrante retornada, refugiada, desplazada, víctima de trata o otras circunstancias, pudiendo ser acompañadas por sus hijos menores de 12 años. Pero dos de ellas en estos momentos se encuentran cerradas en el departamento de Cortés, uno de los más peligrosos de Honduras. La hermosa labor de Ana Lizeth Cruz, mujer valiente, la ha llevado a recibir varios galardones. Uno de ellos recientemente fue el premio Ketglas, que es otorgado a personas que realizan actuaciones de impacto y relevancia social para mejorar la integración y calidad de vida de los más desfavorecidos. Nos llenó de mucha satisfacción porque fue un premio no solo por mi labor, sino que también por el labor de la organización, de todas las compañeras que trabajan o que hacen voluntariado acá en la organización. Y fue algo con lo cual nos dimos a conocer mucho más. A raíz de ese premio, pues, nos abrieron mucho más las puertas. Y tenemos muchas propuestas también para continuar trabajando en pro de las mujeres. Son los testimonios que dan fe que la labor de Ana Cruz junto a otras mujeres ha cambiado vidas. Así lo comparte una sobreviviente que estuvo presa de la violencia durante 25 años y hoy demuestra que sí se puede salir adelante después de una experiencia que deja marcada a una mujer. Pues Calidad de Vida me abrió las puertas, pues, para poderme defender
para poder salir adelante, yo sola, para poder saber que puedo salir adelante, no solo con un hombre al lado, ¿verdad? Entonces, pues Calidad de Vida nos ha enseñado lo que son los talleres y muchos emprendizajes que nos han enseñado, capacitaciones, pues también me dieron la oportunidad de recibir capacitaciones y ahora soy una consejera en violencia doméstica. Bueno, viví con él 25 años. Según yo, pues todo estaba bien. Pero ya después, como que cuando dice que el vaso, ¿verdad?, se derrama. Entonces, ahí fue donde ya me decidí mejor a, como dicen, a denunciar o a buscar ayuda, pues, en otros lugares. Sí. Sí, sí, claro que sí. Ana Lizeth Cruz ha puesto en riesgo su vida rescatando víctimas del delito de trata de personas, pero esto no le impide seguir luchando por quienes la necesitan. En medio de las dificultades y tristezas, también tiene alegrías y se siente reconfortada al escuchar los testimonios y el agradecimiento de las mujeres a las que apoya. Con imágenes de Denis Alvarado, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.